Mira, fue una charla muy interesante, una charla que organizó el municipio Carlos Tejedor junto con el INTA, y sobre toda la problemática de las inundaciones, qué es lo que está haciendo el INTA con respecto a este tema, y muy interesante para los productores, porque voy a tratar de resumirlo, porque se habló parte de lo que tiene que ver con agricultura, que yo no soy experto en eso, pero es interesante lo que plantearon. Por ejemplo, uno de los temas era la agrohidrología, que es el estudio de el movimiento de las aguas, las napas, todo, y cómo reutilizar el agua. Eso es un tema que ya hablaba Florentino Meguino, viste, en 1883, que decía que el agua no hay que dejarla pasar, sino reutilizarla. Entonces el INTA está haciendo experiencia, yo te lo trato de sintetizar, se está haciendo experiencia en campos muy bajos donde reutilizan las partes más bajas el agua a través de pequeños canales con compuertas donde cuando llueve abren las compuertas, cuando deja de llover cierran, mantienen la humedad y eso es para la agricultura, es excelente. Eso, y bueno, hicieron unas explicaciones con respecto a lo que es el movimiento de agua, las napas y todas esas cosas. Pero lo más interesante es cuando se habló el tema de las rotaciones de cultivo en las producciones. Por ejemplo, cómo influye durante años o cómo influyó durante años el manejo de la agricultura, que se fue dejando de lado la ganadería y empezó a manejarse la agricultura, y el hecho de hacer determinados manejos perjudica el tema del crecimiento de las napas. Es decir, influye, no es lo mismo tener cultivos de ciclo corto, hay cultivos de ciclo largo que tienen mayor raíz y lo que ayudan a bajar las napas. Entonces hay todo un estudio muy, muy interesante sobre diferentes, cómo se puede combinar determinados cultivos y mantener el campo, no solamente con cultivo y pasturas, que ayuda muchísimo a controlar el tema de las napas, porque hoy la realidad que está saturado todo el tema de napas y está perjudicando a toda la región. Y después hay una realidad, la provincia de Buenos Aires, la zona noroeste donde estamos nosotros, es una zona tipo llanura, donde las napas corren muy lentas, te diría que en este momento ya ni corren, y la parte superficial también. Por eso surge el último tema que hablaron, que fue el más importante, hablaron del plan integral del Canal del Salado. ¿Por qué se tomó esa decisión? Es una decisión que se toma ya en el 2000, el 2003 se empieza a ejecutar, y el famoso canal integral, el plan integral del Canal del Salado, está dividido en cinco partes. Entonces se pensó cómo sacar el agua de esta zona, al ser una zona que se mantiene tan en una llanura casi, y que tiene muy poca inclinación y que estamos sufriendo las consecuencias, no solamente el cambio de clima, los malos manejos, sino la cantidad de agua que nos entra de diferentes provincias acá. Es un plan que está basado en lo que sucede en la naturaleza. Naturalmente, durante miles de años, la provincia va cambiando y se van haciendo los futuros cursos de ríos, de cursos de lo que es lagunas y diferentes cuestiones que tienen que ver con el agua. Entonces, este plan, basándose en toda lo natural, cómo se va formando a través de años, es una aceleración de esos procesos. Es decir, utilizando las mismas inclinaciones, usando los cálculos ayudados por Holanda, han establecido un plan con cinco partes. Es decir, las tres primeras partes, pasó 14 años, el 2003 ahora, están ejecutadas. Y ahora con este gobierno, la misma cantidad de kilómetros tienen previsto en 5 años hacerlo. Es decir, ya hay dos partes de esa cuarta parte que llegaría. Mira, hay tres partes que llegan hasta, ay, la laguna de Las Flores. Y de ahí hasta Mechita, acá Bragado, que ya empezaría a solucionar muchísimo a nosotros, a toda esta zona. Se está hablando de 5 años más o menos. Ahora se licita en septiembre y a fin de año dos partes de ese canal, y a su vez llegaría a Mechita aproximadamente 5 años. Pero lo más interesante, que creo que lo están anunciando hoy, lo van a anunciar ahí en Bragado, es que ya se va a empezar a trabajar sobre el canal Monescazón, que llega a Monescazón, y otro canal que va a proteger a la ciudad de Bragado. Es decir, que esos son muy buenas noticias para nosotros. Sabemos que esas cosas son lentas, pero se están haciendo. Es decir, que ya se van a empezar a hacer. Eso por un lado.
Después, otra cosa que es importante, que el plan integral, se llama Plan Integral del Salado, es un plan que no solamente contempla hacer el canal, sino es un plan que va acompañado, y que lo exige el Banco Mundial, que está acompañado con todo lo que es respecto a proteger el medio ambiente, crear zonas de turismo, hacer cuestiones de cultivos especiales, y también lo que se está haciendo, que es interesante, esos miles y miles de metros cúbicos de tierra que se están utilizando y haciendo zonas especiales donde se están cultivando y reforestando, que se van a hacer. Entonces es todo un plan que realmente vale la pena escucharlo. Es una pena que no llegue, bueno, todas esas explicaciones no lleguen a Pehuajó, ¿viste? Para que los productores tomen conciencia de lo que se está haciendo y cómo se puede colaborar con todo el tema del agua. Por supuesto que el plan del Salado es viejísimo, decías recién, de hace más de 10 años, sí. y que siempre se supo que es la solución. Ahora, ¿se anunciaron plazos concretamente de inicio? ¿Ya se está trabajando más allá de la contingencia en la que hoy estamos, que sabemos que estas obras a largo plazo hoy no la resuelven? Pero sí, es un empezar para un futuro diferente. Mirá, lo que te marca la diferencia es que, yo te dije, 14 años, claro, para hacer de las 5 partes, 200 y pico kilómetros, hicieron 3 partes, es decir, 200 y pico kilómetros. Y ahora este gobierno no solamente terminó parte, que no estaba, de esas 3 partes, de esos 200 kilómetros de que entró este gobierno, concretó, sino que en 5 años va a ser la misma cantidad. Es decir, que eso ya muestra un aceleramiento lo que respecta a las obras. Lo planteaba la misma gente que daba la charla. Dice, nos llama la atención, dice, el apuro que hay por finalizar, tanto de provincia y nación, dice, de concretar este famoso canal. Y solamente, ¿cómo se llama? El tema, no solamente esta parte que estamos hablando hasta Bragado, sino lo que te decía ahora, que van a anunciar el plan de Monescazón, que es el plan de el canal del sur. Es decir, que no nada que tiene que ver con los canales que tenemos ahora, sino que van a ir por otro lado. Son dos canales, el otro no recuerdo el nombre. Es decir, que ya va a empezar a descongestionar toda la parte de Monescazón. Por supuesto que eso lleva, ¿viste? Claro. Que lleva tiempo, pero ¿sabes qué? Que ya está. Viste, que eso es lo que te da una cierta esperanza, si no, viste, ya lo bueno es que se está licitando, que se está juntando los fondos, sé que ya la provincia, viste, ya licita ahora fin de año, se está ocupando de eso, y Nación ya está juntando los fondos para el año que viene llegar hasta Bragado, es decir, para que se liciten las obras para en 5 años estar en Bragado. Es decir, que, y 5 años parece mucho, pero pasa rapidísimo. Y va a cambiar muchísimo esta zona. Vos pensás que estamos en una zona llanura, es la única zona de la provincia de Buenos Aires que es muy difícil el manejo de las aguas, porque está saturado, y estamos hoy en un periodo crítico. Realmente mostraban por satélite la saturación que tenemos en las napas y toda la saturación que hay a nivel superficial. Así que este año va a ser bravo, realmente, si salvo que nos ayude el clima, pero ahora en primavera vamos a estar con una situación complicada, que es una situación que viene de hace mucho, no es de ahora. Pero eso es lo más importante, yo te planteaba, y después el otro tema es el tema del manejo de los cultivos. Claro. No sabes cómo varía hacer un buen manejo con los cultivos y empezar a trabajar más con el tema de la hacienda, las pasturas y eso, cómo influye sobre el tema de las napas, cómo bajan las napas, cómo se recuperan zonas de bajos y eso. Eso es, son pequeñas cosas que ayuda a ir cambiando la situación actual, ¿viste? Son todas cosas que son muy buenas para los productores conocerlas y colaborar con toda esta situación que se va a venir. Es decir, está cambiando el clima, vamos a tener situaciones muy delicadas, y bueno, se está trabajando, eso es lo que decíamos nosotros, dentro de todos estos plazos que parecen largos, se está trabajando bien. Así que bueno, estamos entusiasmados con eso. Bien. Alejandro, ¿hubo alguien más de Pehuajó acompañándote? ¿Viste presencia de alguien de nuestra ciudad? Lo vi al ingeniero Pelayo, que él debe tener más conocimiento, viste, en la parte de agricultura, y capaz, pero lo vi ahí presenciando, así que
Él seguro que todo el tema de rotaciones, eso, es especialista en ese tema y puede explicarlo mejor. Pero sería interesante toda esa gente traerla a Pehuajó. Claro. Yo creo que no sé si a través de la sociedad rural y eso habría que traer para que los productores conozcan esto. Más el tema de manejo de pasturas y eso, me parece muy importante, y el tema de agrohidrología. Eso es fundamental, creo que es fundamental eso. Así que bueno, esperemos, ese es un pequeño aporte, pero realmente Carlos Tejedor se está preocupando mucho porque tienen el problema encima. Es decir, ellos le está entrando mucha agua esto y realmente se está moviendo todo lo que es producción y eso, está muy activo. Y estuvo presente el intendente, estuvimos charlando con él y él mismo decía, dice, mira, esto demora mucho, dice, pero por lo menos tenemos la esperanza que las cosas se están haciendo. Claro. Dice, hay mucho interés por parte del gobierno de concretar todas estas obras. Así que bueno, esperemos. Ojalá, ojalá sea así. Ojalá. Alejandro, muchísimas gracias como siempre por la información. No, no, gracias a ustedes. Que tenga